José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, encarna los valores constitucionales y el amor por España. Entró en política muy joven como diputado constituyente bajo las siglas de UCD. Durante toda su carrera con el Partido Popular se convirtió en una de las voces más combativas contra el nacionalismo catalán. Incisivo y sincero, José Manuel García Margallo se enfrenta hoy a seis mujeres sin piedad. Ha sido el mayor responsable de la diplomacia española. José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se define a sí mismo como monárquico, católico y de derechas. Nacido en una familia con profundas raíces militares, cuenta con orgullo que es el sobrino nieto de Juan García Margallo y Cuadrado, héroe español durante la Guerra del Rif, y bisnieto de Juan García y Margallo, general y gobernador de Melilla. Siguiendo la estela familiar por el servicio a España, Margallo opta por hacerse inspector técnico fiscal del Estado y encuentra muy joven su vocación política. Con solo 16 años ingresa en las Juventudes Monárquicas Españolas y posteriormente en la UCD de Adolfo Suárez, de quien dice que fue uno de sus grandes referentes políticos. Con 28 años entra en el Partido Popular como diputado por Valencia y portavoz de Economía y Hacienda, un papel que en 1993 cambia por el de eurodiputado en el Parlamento Europeo. Es allí donde se forja un político en contacto con países de todo el mundo que maneja cargos de alta responsabilidad en asuntos económicos y financieros. Tras las elecciones de 2011, su nombre está en boca de todos. Mariano Rajoy le acaba de anunciar como nuevo ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Su papel al frente de una de las carteras estratégicas del nuevo gobierno incluye el impulso de la marca España, una de las decisiones de las que Margallo se siente más orgulloso. A pesar de gozar de la confianza de Mariano Rajoy, Moncloa decide prescindir de él como ministro de Exteriores en la nueva legislatura. Una decisión no exenta de polémica que da paso a todo tipo de rumores, ahora desmentidos, sobre las que podrían haber sido sus aspiraciones políticas. Esta noche, José Manuel García Margallo cuenta toda la verdad frente a seis mujeres sin piedad. Buenas noches, don José Manuel García Margallo. Muchas gracias por estar en el plató de Seis Mujeres sin Piedad. Es usted el segundo exministro popular que viene, porque le ha precedido don Jaime Mayor Oreja, así que hable bien del programa para que venga un tercero. Ha sobrevivido el primero. Creemos que sí. Tranquiliza. Bueno, ¿cómo se vive siendo exministro? ¿Echa de menos el Palacio de Santa Cruz o está disfrutando del tiempo libre? Bueno, tiempo libre tengo muy poco. Y siempre que se deja una responsabilidad y mucho más tan apasionante como representar a tu país fuera, pues hay momentos de cierta nostalgia en que piensas lo que te quedaba por hacer, que siempre es mucho, o cómo harías tú, cómo te comportarías tú en una determinada circunstancia. Pero tiempo libre tengo muy poco. Yo cuando entregué la cartera, ese acto simbólico, dije que dejaba la cartera, pero que en ningún caso dejaba ni la cabeza ni mi pasión por España. Y eso lo sigo haciendo. Escribo, he publicado dos libros desde entonces, doy conferencias por toda España. Estoy activo en medios de comunicación y sigo con preocupación y con ocupación los momentos que está viviendo nuestro país. Que luego tendremos tiempo de hablar de ellos. Nos ha hablado en qué ocupa su tiempo, pero nos gustaría también saber cuáles son las aficiones del señor Margallo. A mí lo que me ha gustado desde muy pequeño ha sido la mar. Y en cuanto tengo un minuto libre, lo que me voy es a navegar, pero a navegar en serio. O sea, yo navego lejos. He estado yendo a vela pues a Sicilia, a Cerdeña, a Córcega, a Melilla. Es el tiempo de vacaciones de vivir a bordo, que es completamente otro mundo. Te limpia la mente, es el contacto permanente con la naturaleza. Y tenemos yo diría que la costa, si no una de las más, las más bonitas costas que yo he visto en mi vida están en España. Es decir, en Baleares es una costa absolutamente inigualable en ningún lugar del mundo, ¿no? Que es la idea de libertad, o sea, la mar es la libertad, el viento es... No voy a recitarle a usted lo de Espronceda, de la canción del pirata, pero es muy verdad.
como bien decía usted, sigue estando muy activo, muy en el ojo del huracán. Se han dicho muchas cosas buenas de usted y otras no tan buenas. Pero ¿cómo se definiría usted mismo en tres palabras? Yo creo que soy un hombre bastante racional, pero una vez que llega a una conclusión soy muy vehemente, soy muy pasional. Y con toda sinceridad, yo creo que he sido muy coherente. Es decir, las cosas que he dicho, las posturas que he mantenido, lo he hecho antes de ser ministro, siendo ministro y después de ser ministro. No creo que haya cambiado gran cosa. Ni nunca he tenido el miedo a reverenciar, a decir lo que pensaba, aun sabiendo que en esta época de argumentarios el salirse del guión puede tener algún riesgo, como yo mismo puedo certificar. Pero en síntesis, todos los días me afeito y cada vez que me miro al espejo me siento bastante tranquilo. Creo que he hecho lo que tenía que hacer con todos mis errores, pero en ningún caso con mala fe ni con eso que sobra tanto de codicia política. Yo creo que lo que he tenido fundamentalmente es ambición por mi país, que es lo que sigo teniendo. Dedicado a la política prácticamente una vida entera, ¿en qué referentes se ha fijado usted para desempeñar su labor como exministro de Exteriores? ¿Cuáles han sido los personajes históricos de la política en los que usted ha mirado? ¿Españoles o fuera de España? Históricos del mundo. Bueno, yo he tenido siempre una gran admiración, claro, yo me eduqué en San Sebastián, por el general de Gaulle. El general de Gaulle empieza sus memorias de guerra diciendo: yo siempre he tenido una idea de Francia que me la dictan tanto la razón como el sentimiento. Y yo creo que sin tener una idea de España muy clara es inútil e incluso perjudicial dedicarse a la política. Otro personaje que me marcó, yo era muy joven, fue John Fitzgerald Kennedy. El discurso de la nueva frontera en California, mirando precisamente al mar, cuando dice que detrás queda toda una historia, que han sido buenos y viejos tiempos, pero que hay que hacer algo distinto porque los tiempos que vienen son nuevos, me impresiona enormemente. Y claro, en España, con independencia de don Juan Carlos de Borbón, que fue el piloto del cambio, Adolfo Suárez fue un personaje de un coraje intelectual realmente importante. Hizo la transición en momentos muy difíciles, en que nadie apostaba un duro en aquellos momentos, todavía estábamos en la peseta por nuestro país, y lo supo hacer. Y el premio en su lápida, dice: la concordia fue posible. Yo creo que ese es el mayor premio que se pueda dar a un político. O sea, yo digo, si tengo que elegir solo tres, de Gaulle, Kennedy y Suárez. ¿Y recuerda usted qué quería ser cuando era pequeño? Soñaba como muchos niños en ser ministro o presidente. Yo quería ser campeón de España de vela y luego quería ser político. Es decir, toda mi vida ha estado enfocada a eso. Y mi preparación, mi formación se debe un poco a eso. Yo me fui a la Universidad de Deusto a estudiar Derecho y Economía, y me parecía que eran las dos ramas del saber que eran más útiles para el servicio público. Y luego, ya habiendo ganado las oposiciones, es decir, que podía haberme dedicado plácidamente a vivir una vida tranquila, estuve en la Universidad de Harvard, donde también me gradué en Derecho, porque siempre tuve la sensación de que solamente se puede hacer política si conoces el mundo en donde estás inserto. Toda la historia de España, como toda la historia de los países, ha venido determinada por acontecimientos exteriores, y conocer Estados Unidos me parecía fundamental. Y luego me he dedicado toda mi vida a recorrer esos trozos de España que están por otras partes, es decir, desde Marruecos. No se puede entender España sin Marruecos, fundamentalmente todo lo que es Latinoamérica, Filipinas, lo que en definitiva ha sido la historia de España a lo largo de nuestro larguísimo acontecer por el mundo, ¿no? Señor Margallo, es usted el mayor de cinco hermanos, entonces ¿se le dio bien mandar desde que era pequeño? Sí, eso lo he hecho bastante bien. ¿Tuvo muchas responsabilidades con ellos? Pues lo tuve, porque nosotros perdimos a nuestra madre con... Ella tenía 51 años, yo tenía 24, y tenía una hermana pequeña que tenía 11 años, y en esos momentos pues el mayor tiene que asumir un poco una cierta responsabilidad de apoyo, de afecto, de sostén de los miembros de la familia. Pero lo de mandar se me ha dado bastante bien. ¿Y cómo recuerda entonces su infancia? ¿Llena de responsabilidades? Sí.
Sí, pero vamos, la verdad es que yo era buen estudiante, pero he pasado francamente bien. O sea, desde, yo creo que hacía más o menos lo que hace cualquier persona corriente, hacía mucho deporte, salía con chicas todo lo que podía, tenía muy buenos amigos, algunos los conservo, tengo amigos desde los 9 años. Los primeros años de mi vida fueron en Murcia y descubrimos, mi familia descubrió Benidorm, cuando Benidorm no era nada, una playa maravillosa, y a partir de ahí todo se desarrolló ya en el País Vasco, primero en San Sebastián y Bilbao. Y era una vida muy plácida, muy ordenada. Empezó a torcerse cuando yo terminé el bachillerato, el primer asesinato de ETA, yo acababa de terminar el bachillerato en los jesuitas. Fue una bomba en una estación de Amara que se llevó por delante a un bebé de 22 años, Begoña Urroz, año 60. Hasta el año 68 no se repiten los incidentes violentos o tan violentos, pero en el año 68 ya hay 2 asesinatos, el de Pardines y el de Melitón Manzanas, y a partir de ahí todo se enrarece enormemente. Hay varios estados de excepciones, el asesinato de Carrero Blanco era una vida realmente compleja, ¿no? Y vamos, yo recuerdo siempre a un compañero mío en letras, éramos 3, solo 3, Indurain, Doval y yo, y a Doval lo mataron cuando era profesor de Derecho Procesal. Yo lo había visto 4 días antes en otro funeral, me parece que era el de Ustaran, y otros 15 días antes el de Arrese. Dije, ten cuidado porque vienen a por nosotros, porque en aquellos años simplemente barrieron la Unión de Centro Democrático del País Vasco, y esos eran años muy dolorosos, con una sociedad muy crispada, una sociedad muy cerrada en que no se hablaba de política ni se condenaban con claridad los asesinatos que se estaban produciendo. Fue los años del silencio que no se rompieron hasta la muerte de Rian, de un ingeniero, y sobre todo cuando matan a mi compañero Miguel Ángel Blanco, que se produce ya una reacción de la sociedad y es el principio del fin de ETA. Con ETA acabó el pueblo español y el pueblo vasco, además de los gestos de autoridad del presidente Aznar cuando decidió cerrar Egin, periódico independentista, y meter en la cárcel a la mesa de Ribatasuna, que era el brazo político de los asesinos de ETA. Sisley patrocina este espacio. Sobrino nieto del capitán del regimiento Alcántara, de esos héroes de aquel desastre de Anual, ¿cree que se sentiría orgulloso? Y bisnieto del general Margallo. También. Laureado individual. Eso es. ¿Cree que se sentirían orgullosos de cómo el partido al que pertenece usted, el Partido Popular, ha defendido España o está defendiendo España en estos momentos? ¿O por el contrario, sentirían que son algo cobardes o incluso algo peor, traidores a España? Dios quiera que no piensen eso. Pero vamos a decir, mi bisabuelo, que murió en 1893, yo creo que ha sido el único general que ha sido el muerto al frente de sus tropas, cayó en las puertas de Cabrerizas Altas. Él, cuando le dicen que no salga, que el puesto de un general no está ahí, él dice algo así como, mi puesto está donde soplan las balas, donde sacuden las balas, y el cuadro, que es un cuadro precioso, que viene de una revista francesa, Le Petit Parisien, está montado a caballo y se llama el cuadro Adelante Viva España, porque es exactamente el último que dice. Yo creo que no nos ha faltado valor. Es posible que nos haya faltado determinación y que no hayamos actuado todo lo pronto que se debía haber actuado. Es decir, en Cataluña hemos tenido un proceso degenerativo que era obvio desde 1980, cuando Pujol empieza a deformar las conciencias a través de la educación y los medios. Ningún gobierno hizo nada en ese tema, y cuando esto se acelera, el proceso de construcción nacional se transforma en un proceso de construcción de un Estado, de una República Catalana, la Diada de 2012, la resolución del Parlamento del 2013, hablando de la autodeterminación y, sobre todo, la consulta del 9 de noviembre del 2014. Yo creo que ahí podíamos haber hecho algo más. Mi tesis, lo cuento en un libro que se llama Por una convivencia democrática, es que esa consulta se debía haber impedido por ser ilegal,
y que al mismo tiempo debíamos haber abierto un diálogo para ir liberando presión. Evitar esa consulta, como hubiese sido relativamente sencillo, las papeletas y las urnas se estaban haciendo en una cárcel de Lérida. Hubiese bastado con requerir al gobierno de la Generalitat para que las requisase y las destruyese en el supuesto de esa desobediencia, haber aplicado el artículo 155, muy simple, 24 horas, Mossos de Escuadra, las órdenes del ministro del Interior y destrucción de esas urnas para no ver el espectáculo que vimos en las calles. Y al mismo tiempo, y creo que a partir del día 22 habrá que empezar a pensar en este tipo de solución, haber abierto un proceso de reforma constitucional no para satisfacer a los independentistas y mucho menos para dar un premio a quien ha dado un golpe de Estado, sino para resolver el problema español. Creo que tener libertades nuevas con los desafíos que ha habido, derechos económicos y sociales nuevas para quien se ha quedado detrás en la crisis económica, derechos políticos, buen gobierno, transparencia para devolver el respeto de la ciudadanía en las instituciones, hacer un Senado territorial, delimitar bien las competencias para que esto no esté en los tribunales todos los días, una ley de lenguas, financiación, todo eso favorece a toda España y ayudaría a encajar la cuestión catalana, que no es de ayer. La primera independencia de Cataluña es de 1640, en que estuvieron 11 años bajo protectorado francés. No quiero yo quitar tiempo al resto de las preguntas, pero esa reforma constitucional yo creo que no es la que piden los separatistas. Claro que no. No, yo estoy absolutamente... Está complicado. Pero... No. Una cosa es que no la pidan los separatistas, otra cosa es que no satisfaga a los periodistas y otra cosa a los independentistas y otra cosa es que yo creo que es necesaria. Mire usted, yo fui diputado constituyente, es decir, nadie me va a discutir el cariño que tengo a esa constitución, que al fin y al cabo fue el triunfo de nuestra juventud, ¿no? Pero han pasado 40 años. Es que éramos entonces un país cerrado. Hoy somos el país más abierto de Europa después de Alemania. En términos de exportaciones, el porcentaje de riqueza que exportamos es el mayor de Europa después de Alemania. Antes no estábamos en ningún sitio, no nos admitían en ningún sitio. Ahora somos miembros activos de Naciones Unidas, de Alianza Atlántica, de Unión Europea, estamos en todas partes, ¿no? Hay unos problemas que resolver generacionales. Es decir, es tremendo y tiene mucho que ver con el aumento del populismo y del secesionismo. Por primera vez nuestros hijos creen que van a vivir peor que nosotros. Y por primera vez nuestros hijos piensan que el ascensor social ya no llega al ático. Eso hay que resolverlo. Y la organización territorial, pues es verdad que no ha funcionado todo lo bien que nos hubiese gustado. Y entonces corregir los defectos de diseño, de funcionamiento y los sobrevenidos. Porque entonces no estábamos en la Unión Europea, ahora sí. Incluir un título en que se diga cómo participan las comunidades autónomas en la adopción de decisiones que hay que llevar a Bruselas. Qué tipo de responsabilidad tienen en la ejecución de las políticas comunitarias y qué tipo de responsabilidad quién paga las multas cuando incumplan. Todo eso me parece absolutamente necesario. Pero eso es nada más que un primer paso, ¿eh? Una gran reforma de la administración para simplificar unas trabas que están dificultando el empresariado. Mire usted, los índices de competitividad son muy malos. De 144 países estamos por debajo de 100. Tiempo para crear una empresa, tiempo para poner en funcionamiento un negocio. Efectos de los impuestos en los incentivos, que es el futuro. Efectos de las trabas burocráticas en la marcha de una empresa, justicia. Todo eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso exige un gran pacto nacional. Volvemos a Kennedy. Y eso es la nueva frontera que tenemos que pasar. ¿Cómo se tomó que Mariano Rajoy no contara con usted como ministro para esta legislatura? Bueno, después de haber sostenido las tesis que había sostenido y el éxito que había tenido en una parte del gobierno, no en todo el gobierno, era evidente que yo no podía formar parte de ese gobierno. Es decir, cuando yo adopto una determinada estrategia y sobre todo la anuncio, era evidente que mi salida del gobierno era absolutamente previsible. ¿No? ¿Pero cómo se sintió? ¿Decepcionado, quizá? Cuando alguien espera... lo que va a ocurrir, pues no tienes decepción. O sea, lo que se produce
de forma, en los primeros días, no mucho más, porque enseguida me puse a trabajar, es una especie de vacío. O sea, ya resulta que ya los teléfonos no suenan, ya no tienes que ir al ministerio, y ya cuando hay un español secuestrado fuera, pues no tienes que levantarte a la hora que sea, empezar a llamar por teléfono a ver qué haces, porque ya no eres el responsable de ese tema. Y a partir de ahí, pues empecé esta nueva vida, me puse inmediatamente a escribir un libro, a terminar un libro que se llama Europa y el porvenir, el problema de las pensiones, que a mí me preocupa enormemente, y me puse en marcha para escribir Por una convivencia democrática, en la que explico muchas de las razones que explican mi salida del gobierno, es decir, cuál era mi postura diferente respecto a la postura que resultó en definitiva mayoritaria. ¿Y qué hay de cierto en lo que se conoció como la Operación Margallo? Para quien no lo sepa en casa, esa operación que supuestamente usted había incluido su nombre como presunto sucesor del presidente del gobierno. Eso es rotundamente falso. Mire, yo lo que he descubierto es que en las luchas de partido, intrapartido, a mí me pasa como decía Woody Allen en La Guerra, que yo solo sirvo para prisionero. Yo lo único que, es decir, se atribuyó esa operación al hecho de que yo hubiese expuesto un determinado programa o una determinada estrategia, fundamentalmente en los temas de reforma constitucional, del problema de Cataluña, de la reforma tributaria, a la que da una enorme importancia siempre al mantenimiento del Estado de Bienestar. Sobre eso he tenido posturas propias, pero entiendo que un ministro entra en un gobierno para alumbrar y exponer posturas propias. A partir de ahí hubo la sensación de que se podía haber hecho un gobierno de coalición para llevar a cabo ese programa, y yo creo que alguien interesadamente, y desde luego fuego amigo, extendió la idea de que yo quería ser candidato, cosa que era rotundamente falsa. Es una realidad que dentro de la política se hacen muy buenos amigos, pero me imagino que también se hacen enemigos. Y con estas fechas de Navidad y decembrinas que vienen, me imagino que son muchos a los amigos a los que le va usted a felicitar las Navidades. ¿Está entre esas felicitaciones Soraya Sáenz de Santa María? Sí, pero yo soy, como decía Enrique Tierno, hombre de buena crianza, y felicitaré las Navidades a todas las personas con las que he coincidido en el Consejo de Ministros y en otros ámbitos de mi vida, tanto pública como privada. No le quepa a usted la menor duda que le deseo la máxima felicidad. Y le desea, bueno, ¿le podría usted dar, completar ese deseo de feliz Navidad con un consejo para el 2018? Le voy a mandar mi libro dedicado, en donde yo expongo lo que creo que tenemos que hacer con este país, qué es lo que hay que hacer para que España aborde los desafíos del siglo XXI en una época que va a ser buena desde el punto de vista internacional. Es decir, vamos a tener una gran ocasión para dar un giro a este país. Es decir, yo creo que el dinero va a ser todavía barato durante un determinado tiempo, que el petróleo va a subir, pero no va a subir demasiado, que la economía mundial va a crecer y que podríamos hacer, porque hay un cambio, estaba hablando antes de las generaciones jóvenes, sin hablar del tema de Cataluña. Mire, el salario mediano, es decir, el grueso de los salarios en España, está en 19.000 euros al año. Se calcula que para que un trabajador devuelva lo que se ha invertido en educación y sanidad, se requerirían 18.000 euros. 19.000 euros es una cantidad que no da para planificar el futuro, para hacer una familia, en definitiva, para ver la vida con cierto optimismo. Y si queremos subir los salarios, y hay que subirlos, solo hay una regla, que es ser más productivos, más productiva. Porque si no somos más productivos y subes los salarios, lo que haces es que pierdes competitividad en un mundo abierto y desapareces del mercado. Y eso nos exige hablar de educación, de formación, de innovación, de eliminación de trabas democráticas, de un sistema fiscal que favorezca el ahorro. Tenemos que ahorrar, si es que tenemos una deuda de 100.000 millones, es decir, que es el Producto Interior Bruto. Todo eso es lo que yo creo que hay que hacer en el siglo XXI. Y yo creo que hay que empezar con una cierta urgencia, aprovechando esa bonanza para darle otro vuelco a este país, un salto como el que dimos en el 77 y sobre todo el que dimos desde que entramos en la Unión Europea. Desde que entramos en la Unión Europea la gente no lo sabe, y ahora que nos lamemos las heridas continuamente, nuestras riquezas del año 86 se han multiplicado por 6.
nuestra renta per cápita, el dinero que tiene cada español en el bolsillo, por 3, nuestras exportaciones por 9 y las inversiones extranjeras que vienen a España por 25. Yo empiezo el libro con un prólogo que se llama Mi querida España, que es un canto de Cecilia, una cantante que murió muy joven en el 76, no pudo ver la restauración de las libertades, pero la España de Cecilia, que murió en una carretera en Zamora viniendo de Galicia, no tiene nada que ver con la España que estamos viviendo. Es que tenemos una de las mejores redes de infraestructura del mundo y tenemos una de las redes empresariales más competitivas del mundo. Es que este país que tanto se denigra ha hecho el canal de Panamá, el canal del Bósforo, el Meca Medina, que es el tren emblemático de alta velocidad, la estación eléctrica de Ouarzazate, que va a ser la más grande del mundo. Es decir, somos un gran país, tenemos grandes oportunidades y hay que eliminar grasa y fortalecer músculo para dar ese salto adelante. No piense usted que todas las preguntas van a ser así de malvadas como esta ronda que llevamos, pero ¿cómo es su relación con Alfonso Dastis? Teniendo en cuenta que es su sucesor en la cartera de Exteriores. Bueno, yo le nombré embajador en Bruselas, es decir, no. Hombre, yo le agradezco que no haya modificado las grandes líneas del Ministerio de Asuntos Exteriores que yo fijé. Es decir, yo hice un cuadro normativo que no existía, la Ley de Acción y de Servicio Exterior, que nos ha permitido combatir el esfuerzo exterior de la Generalitat fuera con estas pseudoembajadas que han creado una ley de tratados que permitió que aquí no se hubiesen dado situaciones tan pintorescas como se dio en Bélgica. Un parlamento regional, el de Valonia, vetó un acuerdo de la Unión Europea con Canadá. Hice la ley de inmunidades que nos evitó muchos dolores de cabeza con dignatarios extranjeros, el reglamento de la carrera que estaba en el año 55, un marco conceptual que es la estrategia de acción exterior a 4 años, objetivos, prioridades y escenarios, un informe anual de estrategia, la marca España, a la que tengo un enorme cariño. Eso no lo ha cambiado. Yo, hombre, hubiese actuado, probablemente hubiese estado más presente en Cataluña, porque el tema del partido en Cataluña se juega fuera. El problema de Cataluña es de reconocimiento internacional y el de reconocimiento por parte de la Unión Europea. Y vamos a ver, pero yo hubiese sido más firme en lo que se refiere a Gibraltar aprovechando el Brexit en 2 vertientes. Lanzando el mensaje que para nosotros eso es un interés prioritario y en segundo lugar poniendo en marcha, como se había esbozado, un gran plan de desarrollo económico e industrial en toda la zona, incluyendo Gibraltar, El Campo y Ceuta, para acabar con el chantaje que nos hacen respecto a los trabajadores españoles, darles oportunidades de trabajo en su tierra, para seducir también a los gibraltareños, viendo que había oportunidades de riqueza aquí, convirtiendo esa zona industrial en una zona tan importante como Rotterdam. Gibraltar es la ruta marítima con más tráfico del mundo y no veo por qué tienen que irse a Holanda cuando podían desembarcar aquí, aprovechando además el corredor mediterráneo. Esas dos cosas en Cataluña y Gibraltar, pero yo soy más vehemente, es infinitamente más prudente y más discreto que yo, pero yo me hubiese gustado una mayor presencia de exteriores en estos campos. En los demás no tengo nada que comentar. Alfonso Dastis, Zoido y Català son 3 ministros que durante esta legislatura han sido reprobados en el Congreso de los Diputados. Perdón. ¿Qué hubiera hecho usted, sinceramente? ¿Hubiera dimitido, señor Margallo? Yo creo que el tema de la reprobación se está utilizando de forma torticera. Yo creo que ninguna. Dastis tiene 2 reprobaciones, me parece. Yo creo que ninguna de estas reprobaciones tienen una argumentación seria detrás y ya he hablado de Dastis, tengo la mejor opinión del ministro Zoido y del ministro Català, las que conozco muy bien. Usted ha sido considerado parte de los más cercanos a nivel personal a Mariano Rajoy. Uh-huh. ¿Sigue siendo amigo personal de Mariano Rajoy? Absolutamente. Yo creo que las relaciones personales y las relaciones políticas son relaciones que tienen que mantenerse absolutamente separadas. Y es más, dentro de las relaciones políticas yo valoro mucho más al ministro o al político que le dice a su jefe lo que en cada momento cree que debe decirle
y no exactamente lo que cree que él debe oír. Creo que eso no ayuda en absoluto a formar decisiones. Y desde luego en el Consejo de Dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores, los 5 años que yo he estado, le aseguro que el Consejo de Dirección era extraordinariamente animado y que había muchas de mis propuestas que me costaba sacar adelante porque cada uno decía lo que pensaba. Es decir, yo para que me repitan lo que ya sé, no necesito tener un órgano colegiado. ¿Usted sintió que se resentía esa amistad cuando fue apartado del cargo? No. Yo creo que esas cosas tienen que estar muy separadas. Una cosa es lo que dije, ya sabes que estaba en desacuerdo y estoy en desacuerdo en muchas de las decisiones que ha tomado este gobierno y que estoy mucho más cercano a esos ministros que formábamos para entendernos el sector más reformista y más renovador del gobierno, pero eso no tiene por qué influir en las relaciones personales. No es más, yo le agradecí enormemente. No sé si es una indiscreción, pero el día antes del referéndum catalán, él acudió a la boda del hijo de mi mujer. Estuvo muy poco porque tenía preocupaciones importantes, pero es un gesto que yo agradezco, ¿no? Y espero que esa amistad se mantenga durante toda la vida, ¿no? Señor Margallo, la semana pasada se sentaba en esa silla Josep Ajram y decía que, bueno, calificaba al Partido Popular de ser Nokia y decía que si no se renovaba acabaría desapareciendo. ¿Podrá la cúpula popular seguir adelante con la mochila cargada de casos de corrupción? Vamos a ver, son dos preguntas, ¿sí? Es decir, yo creo que hay que eliminar toda niebla de corrupción, eso uh-huh. me parece evidente. La corrupción es deleznable siempre. Cuando la corrupción se produce en momentos en que estás pidiendo ajustes a la ciudadanía que tarda en llegar a fin de mes, es algo absolutamente más deleznable todavía. Y creo que esa niebla está oscureciendo la labor del gobierno, de los distintos gobiernos de Rajoy, y está lastrando también nuestras posibilidades de actuación. Y eso se ha traducido en un divorcio entre la clase política y la ciudadanía. Ese es el origen del populismo, y el secesionismo no es más que un populismo de carácter autóctono en una región de España. Pero que los partidos, no solo el Partido Popular, tienen que renovarse, yo no tengo la menor duda. Es decir, todo lo que ha ocurrido en el mundo viene determinado porque los políticos no han sido capaces de atender las necesidades que se les están planteando. Eso es el Brexit, eso es el triunfo de Trump, en contra de los dos presidentes de su partido, del Partido Republicano, los dos Bush, eso es Macron, eso es lo que pasó en Austria cuando en las elecciones presidenciales los dos grandes partidos, el demócrata cristiano y el socialdemócrata, que llevaban gobernando desde el 45, se quedan en el 22% del voto. Eso es lo que está pasando en Italia. Es decir, los partidos políticos o se acomodan como un guante a una mano del país donde quieren gobernar o simplemente desaparecen. Y yo creo que es obvio que el Partido Popular, el Partido Socialista, la socialdemocracia está teniendo una enorme crisis, todos tenemos que adaptarnos. Nosotros probablemente más, hay un déficit que no sé si se ha explicado suficientemente. Nuestro voto en la población joven es muy inferior al voto que tenemos en una población mayor. Y eso es el futuro. Usted no puede ir con las mismas recetas en una época en que estaban los altos hornos de Vizcaya con unas determinaciones laborales y unas relaciones sindicales a la época de Uber o de Airbnb en que prácticamente no hay trabajadores. Es decir, es que todo esto está cambiando. Esa ruptura que mencionaba ahora con la ciudadanía, ¿cree que también se debe a una falta de autocrítica? Yo creo que somos todos muy pudorosos con la autocrítica. Yo creo que la autocrítica es absolutamente necesaria. Primero, porque es un gesto de honestidad. Segundo, porque para hacer una crítica tienes que reflexionar sobre cómo has reaccionado ante una ocasión, una circunstancia determinada, cómo has hecho frente a un desafío, y solamente si haces eso puedes corregir el tiro. Lo que pasa es que esto, claro, los cristianos eso lo hacemos en confesionario y en secreto, y aquí hay que hacerlo en público, y eso ya es más difícil. Pero yo creo que la autocrítica, no pasa nada por decir que uno se ha equivocado, que lo podía hacer mejor, porque siempre es así, ¿no?
Dos preguntas muy rápidas. ¿Se merece Mariano Rajoy presentarse otra vez como candidato o cree en la limitación de mandatos que demanda Ciudadanos? Vamos a ver, la limitación de mandatos no es un rasgo característico de los regímenes parlamentarios. Eso es un rasgo de los regímenes presidenciales. Dicho eso, y por tanto, no siendo algo que esté impuesto por ley o determinado por ley, es una decisión que depende a Mariano Rajoy y al partido. Lo importante es, si quiere presentarse, que está en su perfecto derecho, ¿para qué? Es decir, ¿qué programa quiere desarrollar? ¿Qué es lo que ofrece a los españoles? ¿Dónde nos quiere conducir? Pero será él y el partido el que lo decían. En cualquier caso, ahora, de verdad, con lo que está pasando, lo que importa es la suerte del imperio y no tanto la suerte del César. Y la segunda, muy breve, ¿quién cree que tuvo un legado mejor? ¿José María Aznar o Mariano Rajoy, cuando llegaron a la Moncloa? Los dos fueron muy malos. Es decir, el 96, peor, claro. El 96 estábamos remontando, pero habíamos atravesado una crisis que fue la crisis del 93. Pero cuando nosotros llegamos al gobierno en 2013, la crisis era muy, muy superior. Había una crisis internacional cuyo impacto estábamos sufriendo como cualquier otro país del mundo, pero había pecados españoles exclusivamente nuestros. Un endeudamiento enorme, una burbuja inmobiliaria y una pérdida de competitividad. Y eso había determinado una caída del Producto Interior Bruto de 8 puntos, una caída del empleo de... se perdieron 3,5 millones de puestos de trabajo, un desequilibrio, nuestras cuentas con el exterior, que fue el mayor del mundo en términos relativos, una caída de la recaudación de 70,000 millones que obligó a apretarse el cinturón, y luego un desplome del sector financiero, y todo eso obligó a hacer unos ajustes extraordinariamente dolorosos, porque los ajustes, cuando estás en una unión monetaria, tú no puedes devaluar la moneda. Entonces se produce lo que se llama una devaluación interna. ¿Qué es eso? Pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pérdida de nivel de vida. Reforma laboral, reforma energética, reformas en materia de educación, que desgraciadamente no llegaron a culminar, pero un periodo muy difícil. Yo creo que la herencia que nosotros recibimos fue una herencia tremenda. Es que la crisis de Lehman Brothers fue la crisis más severa que el mundo ha experimentado desde 1929, desde la gran crisis de Wall Street, que trajo lo que trajo. 7,5, 6,8, 6,1, ¿le suenan de algo estos porcentajes? Pues no. Pues son los resultados que las encuestas otorgan al Partido Popular en Cataluña, lo que se traduciría más o menos en 7-8 diputados, o sea, el partido menos votado de las elecciones del próximo 21 de diciembre. ¿Cree que con estos resultados Mariano Rajoy puede estar tranquilo en la Moncloa? O sea, yo creo que con esos resultados ni Mariano Rajoy ni ninguno de los militantes populares podemos estar tranquilos. Que probablemente lo que haya es que extraer las consecuencias, ¿no? Es decir, yo creo que el momento de inflexión, el momento de caída en la intención de voto del Partido Popular y paralelo el aumento de intención de voto de Ciudadanos, se produce con esa consulta del 9 de noviembre del 2014, que, como he dicho antes, no se debió celebrar nunca. Yo creo que entonces nosotros debíamos tener 11 escaños y Ciudadanos 2 o 3, no sé cuántos son, pero es que ahora estamos hablando de una diferencia de 30-32 y esos porcentajes que usted dice. Es decir, la inflexión ha sido tremenda. Pero mire, si a mí me preocupa algo en Cataluña, y creo que es lo que nos debe preocupar a todos, es primero que no haya un gobierno independentista. Gobierno independentista supondría ahondar la fractura entre los catalanes, ahondar la fractura entre una parte de la sociedad catalana, esos 2 millones y pico de independentistas y el resto de España, aumentar la incertidumbre, y eso quiere decir más huida de empresas, más desplome económico, más pérdida de nivel de vida de los catalanes. Primero, que no ganen los independentistas. Y segundo, que pudiese haber un gobierno leal a la Constitución y leal a España. Y eso nos obliga a los partidos constitucionalistas, a los tres, a hacer todos los sacrificios que sean necesarios para poner en marcha una alternativa que dé esperanzas a Cataluña y dé esperanzas a España.
Si el Partido Popular sufre un retroceso, pues lo sentiré, como es natural, pero vamos, yo le aseguro que si hay un gobierno, prefiero que haya un gobierno constitucionalista el día 21 a que me toque la lotería el 22. O sea, que es un mal menor, ¿no?, esta caída del Partido Popular. Depende. Es decir, si hay un gobierno constitucionalista, es que eso será la primera vez que ocurre en Cataluña desde las elecciones de 1980. Eso es un acontecimiento histórico de primera magnitud y es la única esperanza de ir retomando el pulso que ha perdido Cataluña y cerrando esas fracturas que se han producido, que han sido terribles. Es que el tema de Cataluña es el tema más grave que ha tenido España desde hace muchísimo tiempo. Cuando la gente se remonta a 1934, Companys proclama el Estat Català, lo proclama dentro de la República Española. Aquí lo que estamos hablando es de una ruptura, no de la Constitución, que también. Estamos hablando de una ruptura de España, que es el sujeto, lo que llamamos el demos constituyente, el que se da una constitución. Esto es de una gravedad extrema. Entonces, bueno, un gobierno constitucionalista y le invito a lo que usted quiera. Sisley patrocina este espacio. Antes comentaba usted que bueno, durante las preparaciones para el 9N se tuvieron que haber frenado las cosas de lleno y en seco, ¿no? Pero bueno, no se hizo eso en ese momento. Llega el 1 de octubre. A partir de septiembre y hasta ahora, ¿qué tenía que haber hecho el gobierno para no haber llegado hasta aquí? Pasan muchas más cosas. Es que después de esa consulta del 14, hubo una resolución del Parlament de Cataluña en que declara con absoluta claridad, no estaban engañando a nadie, que iniciaban un proceso constituyente, un proceso de separación de España en toda regla. Y luego unas bochornosas sesiones en el Parlament de Cataluña también, el 6 y el 7 de septiembre, en que aprueban una ley del referéndum y una ley de transitoriedad y fundacional de la República Catalana. Es entonces cuando se da un golpe de Estado. Y probablemente yo hubiese sido partidario de haber aplicado el 155 en ese momento sin esperar a que culminasen ese proceso con otro referéndum ilegal que sufrió, vamos, supuso una enorme desmoralización para todos los españoles y un enorme deterioro de la marca España, de la imagen de España fuera. Las urnas puestas, los Mossos de Escuadra mirando para otro lado, nuestras fuerzas de seguridad aisladas. Es decir, esto fue una cosa realmente terrible y eso se debía haber evitado. Y yo creo, yo personalmente también lo he escrito y por tanto no tengo ningún pudor en repetirlo, yo hubiese convocado las elecciones para un periodo más tardío. Las emociones están demasiado fuertes, estas elecciones se van a celebrar con Puigdemont como catalán errante, prófugo de la justicia, con Oriol Junqueras en la cárcel, con la posibilidad de abrir procedimientos contra otros líderes del proceso, entre otras la número 2 de Esquerra Republicana, sin haber dado tiempo a desmantelar la red clientelar que se viene haciendo desde el año 1980 y sin habernos dado tiempo a explicarnos. Porque es que lo fundamental ahora en Cataluña es explicar que quienes les han dicho que la independencia era posible les estaban mintiendo. Y eso es algo que es muy fácil de demostrar. Mire usted, para que una independencia sea real, tiene que tener el gobierno de esa independencia control de población, de fronteras y de territorios. No existe. Y segundo, tiene que tener un reconocimiento internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que uno no es Estado porque lo diga Puigdemont, sino porque los demás le reconozcan. Y hay tres resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, la última la redacté yo cuando estábamos en el Consejo de Seguridad, en que insta a todos los gobiernos de la organización, a los 123, a no reconocer la secesión unilateral de los territorios. Y eso es lo que ha pasado, no les ha reconocido nadie, ni ha pensado en reconocerles nadie. Segundo, la entrada en Naciones Unidas, que también se les había prometido. Para entrar en Naciones Unidas, tú tienes que tener 9 votos de los 15 del Consejo de Seguridad entre los 5, entre ellos los 5 grandes. Ninguno va a reconocerlo, por tanto, no hay tema. Y tercero, saldrían de la Unión Europea y no siendo Estado, no tendrían la menor posibilidad de entrar. Y todo eso se ha demostrado
que era nefasto. Es decir, la salida de las empresas y fundamentalmente de las entidades financieras era obvio. Yo esto lo he debatido allí cada vez que he podido y en una semana se fueron 6.000 millones de euros. Entonces, todo eso tendríamos que tener tiempo para explicarlas y tendríamos que hacer algo muy, 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 muy fácil. Primero, reconstruir una España que han deconstruido y segundo, explicarles estar dentro de España y la Unión Europea es un buen negocio, estar fuera de España y de la Unión Europea es un pésimo negocio. Y eso yo creo que no nos va a dar tiempo. Y los resultados del 21, ojalá me equivoque, es que va a ser muy, muy difícil hacer un gobierno. Con lo cual, la incertidumbre va a seguir, el suicidio económico va a continuar y no sé entonces si esto ha valido la pena. Las embajadas de Cataluña en el extranjero son uno de los temas más polémicos que sin duda dan certeza de esa nube en la que viven los independentistas. Hay 7 en funcionamiento, 10 en proceso. ¿Cómo se regula eso como exministro de Exteriores? Para eso hice la Ley de Acción y de Servicio Exterior, en que claramente se explicita que las comunidades autónomas, no solo Cataluña, pueden tener oficinas para desarrollar fuera las competencias que tienen asumidas dentro. Es decir, puedes tener una oficina para atraer turistas o para atraer inversiones, es decir, para eso, pero no puedes tener oficinas para desarrollar un proceso contrario a la Constitución. Eso está en la Ley de Acción y Servicio Exterior y eso fue la percha jurídica que permitió impugnar cada uno de esos crecimientos. Luego creo que habría que hacer un tema en la financiación autonómica y decir, oye, usted se tiene que gastar el dinero en aquello en que usted es competente. En educación, en sanidad, en dependencia, en protección social, pero usted no puede crear embajadas o embajaditas para hacer algo que lo hacemos mejor desde nuestras embajadas y nuestras oficinas técnicas comerciales, porque eso no es su competencia. ¿Se arrepiente usted de haber participado en un debate electoral como ministro de Asuntos Exteriores con Junqueras? Porque mucha gente no entendió. No, en absoluto. En absoluto. Vamos a ver, creo que uno de los grandísimos pecados que hemos tenido todos los gobiernos, no el nuestro, ha sido el no comparecer suficientemente en Cataluña a explicar cuáles eran las razones de España en frente de las razones del separatismo. Por ejemplo, todos mis embajadores, cónsules, etcétera, tenían instrucciones concretísimas con una guía que se publicó en 2012 de, en cuanto hubiese la menor información, salir y, a ser posible, anticiparse y contar cuáles eran, insisto, las razones de España. Mire usted, allí había que aprovechar, y creo que lo va a haber haciendo, yo voy todos los jueves a Cataluña Radio, en que estoy en solitario, pero hay que aprovechar todas las ocasiones para difundir cuáles son los argumentos, llevar a la población cuáles son nuestros razonamientos y explicarles que no están solos. Y un ministro es verdad que es responsable de una cartera, en mi caso Asuntos Exteriores y de Cooperación, pero es un miembro de un órgano colegiado cuyo deber máximo y supremo es mantener la unidad de la nación. Y tercero, yo soy un español que quiere mucho a mi país y entonces yo creía que tenía que estar allí. Y si el tema es no solo por ser ministro, sino por ser ministro de Asuntos y de Cooperación, yo dije desde el 2012, en que hubo una diada ya independentista, el partido se juega fuera, no se juega adentro. Si se hubiese jugado dentro, lo hubiésemos prohibido y habíamos terminado. El partido se jugaba fuera y por eso estaban internacionalizando el tema. Y el partido dependía del reconocimiento internacional. Quien entendía y quien es responsable de evitar que los otros países reconozcan a un territorio sublevado es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y quien es responsable de que la Unión Europea no haya habido ni una sola declaración favorable al proceso, y sí otras muchas contrarias al proceso, es el Ministerio de Unión Europea. Y cuando a mí me han preguntado eso en las Cortes, es decir, unos me han acusado por debatir con Oriol Junqueras por razones que no entendí muy bien, pero es que los separatistas me decían, usted, me lo preguntaron en Cortes, dice, usted está torpedeando las iniciativas en el exterior en favor del proceso. Claro, la respuesta fue muy fácil. Dije, naturalmente, y lo voy a seguir haciendo. ¿O es que usted cree que a mí me han elegido para dinamitar la unidad de España? Hay quien califica a Albert Rivera como una especie de Macron a la española. Muy rápidamente, ¿cree que Albert Rivera podría llegar a ser alguna vez presidente del gobierno? ¿Por qué no? Sin lugar a duda. Vamos a ver, yo no estoy en el partido de Albert Rivera. Hay muchas cosas de Albert Rivera que me unen, lo he dicho siempre. La primera y fundamental
es que Ciudadanos dio una batalla en Cataluña por la unidad de España en circunstancias muy, muy, muy difíciles, y eso me hace estar muy cerca de Ciudadanos. Por supuesto, dejar de ser el Partido Popular. Tiene una visión de lo que es España en el mundo que no difiere de la del Partido Popular. Es decir, él no tiene la menor duda de que pertenecemos a la comunidad occidental, a diferencia de lo que dice Podemos, que debemos estar en la alianza atlántica y nuestros aliados fuera de España cuando haya amenazas para la seguridad global, que son para la seguridad de España. Tiene una concepción socioliberal de la economía muy parecida a la mía, es decir, un mercado que funcione, libertad, no restricciones, pero atención prioritaria a aquellas personas que nada pueden dar en el mercado, los niños que no han llegado a trabajar, los mayores que han dejado de trabajar, el que sufre alguna deficiencia. Es decir, Albert Rivera puede ser presidente del gobierno y probablemente un magnífico presidente de gobierno. Nos quedan 4 minutos y muchas preguntas que le pedimos, aunque sea complicado, brevedad. La diplomacia es necesaria, eso estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo es posible o cómo se entiende que países como Arabia Saudí formen parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que los reyes de España vayan allí, que España comercie con esos países? Hombre, nuestra responsabilidad en que Arabia sea miembro del Consejo de Derechos Humanos es muy relativa. Somos un segundo lugar. No hay ni un solo país del mundo en que se niegue a negociar con determinados países por razón de su régimen interno. Es decir, ahora estamos discutiendo, por ejemplo, si China debe dejar de comerciar con Corea del Norte, que es bastante más peligroso. Pero siempre hemos tenido mucho cuidado en que las exportaciones a países que pueden plantear algún tipo de duda fuesen de material que no pudiese ser utilizado en contra de la población. Pero eso es lo que se llama la realpolitik, es decir, los intereses. Hace solo un mes, la Gaceta publicaba que algunos ministerios de Exteriores, en la conocida página de Consejos para Viajeros, advertían de que en España había problemas de seguridad graves. Pero no solo eso, en Holanda también, en el Ministerio de Exteriores holandés, señalaban que había muchísimo riesgo de terremoto en Canarias, de soborno en las carreteras. Siendo claros, ¿a qué se dedica Exteriores? ¿No debería cortar de raíz ese tipo de mensajes en contra de nuestro país? Yo llevo fuera de Exteriores un año. Es decir, yo no soy consciente de que en la etapa que yo estuve se produjesen mensajes de este tipo. En todo caso, lo que sí le puedo decir es que Marca España es exactamente el instrumento que se escogió y se delineó para proyectar una mejor imagen de España, contrarrestar imágenes contrarias a la imagen de España, la famosa leyenda negra, y que eso se apoyaba sobre todo también en un esfuerzo interno. Es decir, si tú no aprecias lo tuyo, es difícil que lo vendas fuera. Entonces, Exteriores lo que tiene que hacer es una enorme labor de difusión, una labor de apostolado en el resto del mundo, explicando cuáles son nuestras ventajas e intentando disimular nuestros defectos, por aquello que la ropa sucia se lava en casa, pero Exteriores es absolutamente, absolutamente esencial. Señor Margallo, se nos acaba el tiempo. Antes de despedirle y darle las gracias por estar aquí, una última pregunta. ¿Le volveremos a ver en primera fila de la política o esa es una etapa ya pasada? Pues depende usted de lo que sea, lo que llame primera fila. Yo voy a sacar ahora 2 libros que espero que ustedes me ayuden a seguir en primera fila de la política, diciendo lo que quiero hacer, si se refiere a labores ejecutivas. Pues hombre, uno no debe ponerle nunca puertas al campo, pero en fin, yo creo que ya he cumplido una tarea, ¿no? Y muy honrosa, es decir, mire, el servir a España y sobre todo fuera es lo mejor que te puede pasar en la vida pública. Y yo tengo pasión por España, la he tenido toda mi vida. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y esperamos que haya disfrutado y estado a gusto. Bueno. Regulín. No, muy bien, muy bien. Gracias, señor Margallo. Si
Disley ha patrocinado este espacio.